Sujetos armados con fusiles se llevaron la suma de 180 millones de pesos en medio de un robo en la estación de combustible de Mibohío. El hecho sucedió la noche del pasado martes en esa reconocida estación ubicada en la vía panamericana entre Popayán y Timbío. En el video de la cámara de seguridad se observa cómo sujetos fuertemente armados llegaron con fusiles, pasamontañas y pistolas en un carro y dos más en una motocicleta. Pese a que los trabajadores mostraron resistencia, las autoridades confirmaron que los asaltantes llegaron hasta la caja fuerte y se llevaron 180 millones de pesos en efectivo. También hurtaron las pertenencias de los trabajadores. Las autoridades están tras la búsqueda de los responsables de este millonario robo.